Good evening. Hello, good evening. How are you? Hello. Good evening. Hello. Hello, welcome again to our second class. Are you ready for vacations? O no yet. No ha pensado todavía qué va a hacer en vacaciones. Visitar a la familia. Excelente. Estudiar. Estudiar Ah, inglés. qué aplicada. No, la otra semana no vamos a tener clase, pero pueden avanzar en la ¿Verdad? plataforma. Yes, Blanca. Vamos a avanzar. Yes, excelente. Ok, voy a empezar con la attendance. Welcome, everybody. Welcome to your second class. Hello, good evening. Okay, Adriana Beatriz. Ana Ruth Pérez. Present. Excelente. Blanca Esmeralda. Present. Excelente. Brian Alexis. Cristian Ernesto. Present. Excelente. Douglas Omar. Present. Excelente. Julia Mercedes. Present. Excelente. Karen Abigail. Karen Abigail Flores. Catherine Yvonne. Present. Excelente. Catherine Abigail. Lisette Ibania. Mayerly Alejandra. Present. Excelente. María Araceli. Miguel Tomás. Present. Excelente. Mirna Elizabeth. Present. Excelente. Nubia Daisy. Rosalía del Carmen. Samuel Eduardo. Sandra Beatriz. Presente. Excelente. Susana Jimena. Presente. Excelente. Ubaldo Antonio. Presente. Great. Violeta Elizabeth. Present, teacher. Excelente. Wendy Lisette. Good night, present. Hello, Zuleima Carolina. Present. Excellent. And Zulma Janet. Zulma, no here.
Okay. So we are ready to start. Vamos a iniciar este día con alguien que no haya mencionado. ¿No? A mí no me mencionó, licenciada, o quizás no escuché. Araceli, vamos a ver. Okay, ahorita. Ya le puse. Thank you. Adriana. Tampoco a mí me mencionó. Creo. Sí, pero no había entrado, creo yo. Adriana, a ver. Okay. Brian, ¿no ha venido todavía? Karen Abigail. Catherine Abigail. Lizette. Present. Catherine Abigail. Catherine Abigail. Lizette, Ivania, Nubia, Rosalía, Samuel, en Zulma. Sí. Rosalía Moreira, presente. Rosalía. Ok, Rosalía. Muy bien. ¿Ya pudieron acceder a la plataforma? ¿Yes? Sí, solo es que no he hecho la tarea, pero sí entré. Bueno, pero ya es un avance. Sí, sí, ya pudimos entrar. Ok, entonces vamos a realizar el primer ejercicio. El que les decía yo que podía realizarlo el día de ayer para practicar los possessives. Ok, ¿qué recuerda de los possessives? ¿Para qué los vamos a utilizar? Se utiliza cuando nos referimos a alguna persona, por ejemplo, los nombres, ¿verdad? Cuando nos referimos a algo de una persona, a algo de alguien. Que algo es de alguien. Ok. Muy bien. Veamos. Los possessives. Yo le digo el pronombre y usted me dice el possessive. I. My. 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 You. Your. Your. He. His. She. Her. We. Our. Our. They. Their. Their. You, pero en plural. You. Your. 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 Okay, muy bien. Entonces, let's complete the exercise. Okay. Dice, use the possessives, my, your, his or her to complete the blanks. Okay, lea la número uno, Suleyma. Hello. Hello. What is your name? Okay, la respuesta blanca. Hi. Her name is? No, her la respuesta. Estamos leyendo. Hi. Hello. What is your name? My name is Antonio. Yes, correct. My name is Antonio. Okay, number two. Empieza Catherine Funes con la pregunta. What's her name? Okay, y la respuesta Wendy. My name is Nicole. My. Mire cuál es el Perdón, abajo, sí.
What her name is. His name is Nicole. No, her name is Nicole. Her name, okay. Her name is Nicole. Okay, number three, Mayerly, la pregunta y la respuesta, Douglas. What is his name? His name is Michael. Yes, correct. Okay, now let's check the answers and they are correct. Okay, esa era como baby steps. Okay. Muy bien, luego vamos a hablar, bueno, tenemos the alphabet, vamos a practicar el alfabeto, vamos a practicar deletreo. And D. Sorry. A. For each letter. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now. Okay. Muy bien, ahora. Let's practice. Muy bien, yo voy a ir diciendo el nombre y usted va a ir diciendo la letra que corresponde. Entonces, por ejemplo, si digo Douglas, empezamos A, Miguel, B, y así. Until finish the alphabet. Okay, ready? Okay, empezamos con Karen. Karen. Hey. Karen Abigail. Buenas noches. Hello. First letter of the alphabet, please. E is E. A. 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 Okay, Mirna. V. Ubaldo. Sí. Adriana, Beatriz. D. 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 Okay, Mayerly. E. María Araceli. Después de D. F. Después de D. Me quedé licenciada. No tengo E. E. Ajá. A, B, C, D, E. La de elephant. E. E. ¿Qué es Zulma? D E J F D I D E F F. Okay. Catherine Funes. G. Wendy. H. Susana. I. Julia. J. Yes, J. Sandra. K. K. Yes.
Violeta. L. Cristian. M. Rosalía. Sorry, dame la cajita. M. Me la vas a arruinar. Repeat, please. M. Catherine Abigail. O. Blanca. P. Ana Ruth. Q. Zuleima. R. Miguel. Yes. Douglas. Sí. Okay. Ubaldo. U. Susana. R. D. U. B. V. 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 Okay. Zulma. W. W. Okay. W. W. Christian. X. Okay. Mayerly. Y. Okay, and Violeta. Sí. Sí, sí. Muy bien, tienen que hacer una diferencia, así como en español, entre la B labial y la B dental, ¿verdad? B, B, con sus dos labios juntos, B, y V, V. Y también entre la C, la de casa, sí, y la de zorro, sí, sí, sí. Es como el zumbidito de las abejas, sí, sí. ¿Qué tienen que practicar para que se escuche la diferencia entre esas palabras? Ok, now we are going to practice spelling. So I need 4 volunteers to spell your name. You're going to spell your name. Volunteers? I teach you. Okay, Ubaldo. Okay, my name is U-B-A-L-D-O. O. Oh. Okay, thank you. Next. Okay. Hi, teacher. Hi. Okay, Suleyma. My name spell is Z U L E Y M A. Yes. Okay. Another volunteer? Yo. Yes. Okay, oh, Blanca. Okay, my name is E S M E R R R A M oh, oh. Excuse me. My name is I S M E R I L D I. Okay. En la primera es I. 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 Y en la última sí es I. Ajá. I. Y en la R es R. Como R. Los piratas. Bueno, okay. Como trabajo R. Con niños para que se acuerden. Piratas, R, R. R. Ajá. R. Okay. R. Okay. R. Next volunteer. Yo. Okay. Zulma. Yes, Zulma.
Yes. Excuse me. Perdón, ¿la niña o yo? Zulma. Yo soy Zulma. Ajá. Es que hay dos Zulmas, creo yo. No, la otra es Zuleima. Ah, bueno, perdón. Excuse me. C-U-V. Más vibrante. Z. Z. C. U. L. M. A. Ok. Two more volunteers. You. Okay, yeah. Catherine. My name is spelled, name is K A T H E R I M N E. E. Yes. Okay, Sandra, continue. S I N D R A. Okay, la primera la sería A. Como A cubo, A. Okay, A. Repeat again. S I N A V. A. ¿Cuál A? La A es A. A. Ajá. A. A. N. D. R. A. Yes. Christian. My name is spelled C. R. I. S. T I A N. Excellent. Okay, now vamos a hacer un juego de esgrima. Okay, now I'm going to spell the words and you are going to type the words on the chat. Okay? Ready? Okay, number one. Vamos a empezar con fáciles y después vamos a ir agregando dificultad. Number one. S U N. Type the word on the chat, please. Okay, and a root, correct. Yes, Wendy, Ayeli, okay. ¿Y los demás? Yo voy a deletrear y usted va a escribir la palabra en el chat de Zoom. Okay. You have to do it quickly. Okay, number two. Vamos con el number two. L A M P. Yes, Waldo. Okay, great. Yes. Number three. G O O V. V, no V. G, no J. Okay, Blanca, hay que corregir. Wendy también. Ubaldo. What happened, Ubaldo? The rest are correct. Okay. Number four. Next. Yes. Wait. B O O K. Okay, yes. Vaya, vamos con más difíciles.
Yes. Okay, next. G U I T A R. I'm going to repeat the word. Hasta ahorita, nadie. No. Yes, I'm going to repeat. Okay, listen. G U I T A R. Yes. Ana Ruth, Christian. Mirna, what's that? That is not a word. Están inventando nuevas palabras. You are creating new words. Oh, no. Guitar. Ay, Dios. Yes, guitar, guitar. Okay, next. Qué barbaridad. Okay, two more. P H O N E. Ah, muy común es. Please repeat. P H H O N E. N E. Yes. E. Ah, ya. Vea. Yes. Gracias. Thanks. Okay, the last one. A long one. Ready. La voy a escribir porque si no. Okay. E. L E T E L T R I C I D Y T. Ay, no. Vamos a ver. ¿Quién quiere punto extra? Ay. Please repeat. Sí, pero que apague el micro la compañera porque yo me confundo y no sé quién habla. Okay, again. Well, listen. E L E T T R I T I T Y. No, Nubia. Mayeli, you get confused in some letters. Nobody. Too long. La tercera es la vencida. No. Please again. Yes. Ah, quiero ver. No, se comió unas letras, Ana Ruth. Ya me había alegrado. Man, the last one. Last opportunity. Ana Ruth anda cerca, ya les dio una pista. E L E T T R I T I T Y. Yes, Ana Ruth got it. No, Christian.
Only Ana Ruth. Ubaldo, what happened? Only Ana Ruth. ¿Y los demás? Sorry. Okay, who got it? Only Ana Ruth. Electrician. No, it's not electrician. Ella no me sale en las otras. Can you type it again? Solo Ana Ruth vi que la había escrito. ¿Los demás? Ah, Ubaldo. Did you copy, Ubaldo? Yes. Christian. La modificó, pero igual tiene una letra equivocada. Okay, Waldo, I'm going to trust you. Electricity, electricity. Okay, that was the word. Muy bien, siempre tienen que practicar el alfabeto. Digamos que no se utiliza mucho, pero obviamente it's basic, es algo básico. Entonces, tiene que aprenderlo por cualquier eventualidad o cualquier cosa. You are going to use it. Okay? Lo puede utilizar. Le puede salvar de algunas cosas. Okay. Questions about the alphabet. Do you have questions? Yo tengo una pregunta. Yes. En la plataforma dice que tenemos que grabar 10 nombres, deletrearlos, y que lo compartamos en el foro de discusión, pero no sé cuál es el foro de discusión. En la parte de abajo les aparece el foro, pero bueno, tienen que tener un programa para grabar primero. Pero si no, los pueden compartir en el chat si creen que se les facilita más. Que pueden compartirlos también por medio del chat. Uh-huh. En sí. WhatsApp. Ajá. Y si no, en la parte, quiero ver, déjenme ver. It's exercise 1.7, el 1.5. ¿O es después del video? Yes, right. Después del video. Sí, después del video. Ah, ahí está. Ahorita se los muestro. Ahí manda una página que es Bookaroo para grabar. Ah, pero okay. No sé dónde. Ajá, donde dice añade una publicación. Este es el foro de discusión. En ese diálogo lo tengo que pedir. Uh-huh. Lo tengo que poner. Ajá. Okay. Yes. Okay. Aquí usted le da añadir y ahí sube su video. Ok, gracias. Ok. More questions? No? Ok, so let's do the exercise. Perdón, teacher, una pregunta. Lo que la señorita le acaba de preguntar, ¿son palabras deletreadas que uno va a hacer un video y a enviarlo ahí? ¿O cómo? Perdón, yo me perdí, sinceramente. Yes. Al final del video le dice... Ajá, bookaroo.com. Quiero ver.
10 personas. Dice que van a deletrear los nombres de 10 personas. Esa es una tarea para mañana. Esa es parte de la asignación de la plataforma. Entonces, digamos, cuando usted va, realice, después de ver el video, le sí. va a pedir como esta asignación. Este video que... Este video que el video tiene... que... Ajá, 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 es el del alfabeto. Sí. Entonces, luego le dice que para practicar, deletree los nombres de 10 personas y que grabe un video y lo suba aquí en el foro de discusión, que es este que les estaba mostrando. Y ahí les enseña la página que mencionaba de Bookaroo, right? Okay. Y le explique también cómo utilizarlo, cómo utilizar la página. Ah, bueno. Muchas uh-huh. gracias. Bueno. Thanks. Gracias. Okay, you're welcome. Okay, vamos entonces a hacer the exercise. Recuerde que al menos en esta semana tenemos que terminar todo lo de esta sección porque en las... No, tenemos que terminar dos secciones en esta semana. Section 1 and 2. Okay, entonces, bueno, le voy a dejar mejor de tarea y vamos avanzando con el siguiente tema porque solo mañana sería nuestra última clase. Entonces vamos a ver ahora lo del verb to be. Aquí solamente tienen que realizar este ejercicio, van a deletrear unos nombres, van a escuchar y van a seleccionar el nombre que corresponde, okay, el que se está deletreando. Entonces vamos a hablar un poquito del verb to be para que puedan realizar los otros ejercicios. Okay, and como les decía el día de ayer, okay, el verb to be bueno, vimos el día de ayer los pronombres y vimos los possessive adjectives. Ahora, el verbo to be es el verbo que se utiliza para hablar de estados o de dónde se encuentra una persona. Entonces, ¿qué sería el ser o estar, verdad? Yo soy o yo estoy en tal lugar. Entonces, ese sería, en este caso, cómo se va a utilizar el verb to be. Entonces, yo estoy feliz, yo estoy triste, tú estás enojada. Entonces, o yo estoy en mi casa, tú estás en el trabajo. Entonces, para eso utilizaríamos el verb to be. Siempre lo vamos a dividir o vamos a clasificar de acuerdo a los pronombres. Entonces, se recuerda que le mencionaba que teníamos pronombres singulares y pronombres plurales. El singular para primera persona, que sería I, el verbo to be sería, que entonces yo soy, I am, ¿ok? Para you, segunda persona del singular, es are, you are. Luego, para la tercera persona del singular, que sería he, she, and it, sería is. He is, she is, it is. Y luego tenemos los plurales we and they, donde también vamos a utilizar are. We are, they are. Ok, este verb to be tiene una forma contractada, que sería como una forma resumida. Entonces, para el inglés es muy común, y les decía yo, es más común utilizar la forma contractada cuando existe una. Entonces, quizás son... ¿Sí? Debe estar fallando el Wi-Fi. Yes, I have internet troubles. No le escuchamos un rato. Okay, ¿dónde me quedé entonces? Bueno, entonces les decía que tenemos los pronombres y la forma positiva del verb to be. I am, you are, he is, she is, we are, and they are. Okay. Ahora sí, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Okay. Yes, teacher. Okay.
pero siempre hay una forma contractada, o sea, una forma resumida, una forma corta de cómo decir el I am. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaban ayer? ¿Verdad? Que sí significaba lo mismo. Y yes, significa lo mismo. Y les comentaba yo que es más común utilizar la forma contractada. Entonces, por lo general, se utiliza la contracción. ¿Okay? Pero cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces, I'm, you're, his, she's, it's, we're, and they're. ¿Okay? Esa sería la pronunciación para la forma contractada. Entonces, ¿qué sería? Yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, ellos están. ¿Ok? Luego, tenemos una forma negativa. O sea, para decir, no estoy o ella no está. ¿Ok? Entonces, va a ser el mismo, siempre pronombre con el verb to be, solamente que vamos a añadir al final la palabra not. Eso nos va a dar la connotación negativa. I am not. I am not happy today. You are not tired today. Okay. He is not angry today. Okay. She is not. It is not rainy today. Okay. We are not and they are not. Y también esta forma negativa tiene una forma contractada, ¿verdad? I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, and they're not. Okay, hasta ahorita, questions, preguntas hasta el momento? No, teacher. Okay, let's continue. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a formar las oraciones? Muy bien. Vamos a trabajar con el tiempo presente. Ok, simple present. Ahorita solo vamos a trabajar con este tiempo. Y vamos a iniciar con el pronombre o el sujeto. Luego con el verb to be. Ok, y luego vamos a poner un complemento. Así como los ejemplos que yo le estaba mencionando. Ok, vamos entonces. Vaya, ¿preguntas antes de pasar a los ejercicios? Igualmente para la forma negativa, sujeto, verb to be, más la negative form y el complemento. Y para, bueno, para las preguntas, la diferencia es que vamos a invertir el orden. Entonces, en lugar de decir, I am a student, okay, si vamos a hacer una pregunta, ya no vamos a iniciar con el pronombre, sino que vamos a iniciar con el verb to be. Am I a student? Okay. Are you happy today? Is he angry today? Are we tired today? Okay. Yes. Questions? Disculpe, teacher. Fíjese que como un ratito se quedó congelada la imagen. Entonces, ahorita lo que entiendo es que cuando es una pregunta, el to be es antes que el pronombre, así yes, es. Yes. Ah, va. Correct. Gracias. Gracias. Ok, sí. Entonces vamos a hacer ejemplos. No questions. Uy, se me... No. ¿No hay más preguntas? Vaya, entonces, let's write. Ok, va a escribir siempre en el chat. Let's write one sentence in positive, usando el verbo to be en forma positiva. Ok,
type your sentence, escriba una oración que recuerde pronombre, verbo to be, complemento. Type. Escriba su oración. Okay, I am a student. She is in my house. Excellent. I am in the classroom, sería Miguel. I am in the classroom. She's a good person. Excellent, Douglas. I am a wonderful woman. Excellent. I am a curly girl. Podría ser, Wendy. I am a curly girl. I am a teacher. I think, Nubia, I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Yes, I am a teacher. Hey, Sandra, en el caso de cuando utilizamos las oraciones con el verbo to be, el verbo to be es el único verbo que vamos a utilizar. No vamos a incluir un segundo verbo en nuestras oraciones. Entonces, por ejemplo, si quiero decir, estoy estudiando inglés, ese ya no es presente simple, sino que es otro tiempo, es presente continuo. Entonces, ese no podríamos usarlo ahorita porque no estamos todavía en ese tiempo. Porque usted está agregando otro verbo, que es estudiar. Entonces, mi verbo principal tiene que ser yo soy o yo estoy. Yo estoy en mi casa. Gracias. She is my sister. Excellent. Using possessives also. I am happy. She is my mom. Okay. Yes. Great. I am happy in the Drake coffee. I am happy. ¿Qué quiere decir, Mirna? I am in class. Es que le quise poner que soy feliz tomando café. Ah. When I drink coffee, en este caso. Pero, vaya, por ejemplo, si yo digo tomando, es el mismo caso que le explicaba Sandra. O sea, soy feliz tomando café. Ya estoy usando presente continuo, tomando. Entonces, y estoy usando otro verbo que sería tomar. Entonces, look another example. Busque otro ejemplo. I am happy, yes. Esa parte sí. And happy is with double P. She is positive. Okay. She is a good teacher. I hope it's me. He is my friend. Okay. It is beautiful. Uvaldo. They are playing soccer. Me está usando otro verbo. I watch TV. Aquí no, en I watch TV no está usando verb to be. Y en they are playing soccer me está usando otro tiempo. ING, que todavía no lo estamos viendo. No se me adelante. Okay, he is a good person. Okay, yes, that's better. He's my father. Okay. I am in my room. I am in the room. I am in my room. Yes, that's right. Ahora una negative. Una oración en negativo.
She is not in the park. Excellent. We are happy in the classroom. Okay. Ahora negativas. Negativas, negativas. Negative sentences. She is not my mother. Okay. She's not a good person. My father isn't a teacher. Okay. It is not my cat. He isn't my friend. Excellent. Okay. She is not my mother. Solo hay que corregir. Error de dedo, probablemente. She is not my mother. She is not my car. No podemos decir she is not my car porque car no es una persona, es un objeto. Entonces, ¿cuál es el pronombre que corresponde para objetos? It is not my car. Uh-huh. O la forma contractada is not my car. I'm not in the kitchen, okay? Siempre que usemos el I, debe ir en mayúscula. I'm not ugly, okay? Excellent. I'm not television. yes. Digamos, o qué, ¿qué quiere decir Blanca? Blanca. Dime. ¿Qué quiere decir en su oración? I am not television. Ajá. Que no, no me gusta ver televisión. Ah. No, pero ahí está diciendo, no soy una televisión. Ah. I am not. Ah, pero en este caso, si queremos decir no me gusta la televisión, ya estoy usando otro verbo que gustar. Entonces no aplica. No aplica. We are not brothers. It's not your car. Possessive. Julia, it's not your car. It's not my computer. Okay. I'm not Blondie. Excellent. He's not happy. Violeta me está usando otro verbo que es swim. Hay que cambiarla. It is not. It is not color white. Si vamos a usar el it. Si vamos a usar el it, no necesito poner fun porque it me sustituye a fun. O tienen la misma función. Entonces puedo decir, Miguel, sería it o it is not color white. O puedo decir the phone is not color white.
My dog is not clean. Okay, excellent, Waldo. Solo se le fue una letra. Okay, ahora preguntas. Type la you. Uso muy. Quizás el corrector. Are you a doctor? Excellent. Questions. House. Christian, is not your house. Okay. Vamos con preguntas ahora. Questions. Empezamos con verb to be. Seguimos con pronombre y después complemento. Are you a nurse? Are you a nurse? Mirna, hay que invertir el orden. Is he a teacher? Is she your brother? Excellent. Am I sad? Okay. They are not in the beach. No, because we are not on vacation, but almost. Are they here? Excellent. En pregunta, Violeta, I am a lawyer. Si la puede convertir en pregunta. Is he a teacher? Is she your son? Sí, ok, son es hijo y she es ella. Así que hay que corregir, Rosalía. Is it your book? Ok. Is it your pet? Am I play? Play es otro verbo. Hay que cambiarla, Miguel. Am I? Teacher. Yes. I have a question. Yes. A mí me cuesta todavía entender si me explica otra vez lo del present tense verbo to be. Lo del present tense verbo to be, donde dice la más, el menos y pregunta. Please. Ok, ahorita. Douglas me está metiendo otro verbo, watch. Hay que cambiarla. He is here. Hay que invertir el orden, Wendy. Is he here? Is he here? Are you? Igual, Sandra, hay que invertir. Are you an engineer? Y me pone question mark. Si no pone question mark, tiene que acostumbrarse a lo siguiente. Empezar sus oraciones con mayúscula y terminar con signo de puntuación. ¿Por qué le digo? Porque después, a medida que usted va trabajando en la plataforma, si usted no pone mayúsculas, si usted se le olvida el signo de puntuación, le sale malo. Entonces, desde ya hay que irnos acostumbrando a escribirlas correctamente para que evitar problemas. Are they friends? Okay. Is he your grandfather? Okay, vaya, vamos muy bien. Solo. Sí, que ya entendí. Es afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? Ya entendí. Yes. Perdón. Afirmativo, correct, negativo y pregunta. Yes. ¿Seguro? ¿Cómo se dice seguro? Yeah. Yes, teacher, seguro. No, ¿cómo se dice seguro en inglés? Sure. Okay. Hoy sí ya. Okay. Nah, solo porque ya veo que it's time to go. Ya no hicimos los ejercicios. Se los voy a mandar quizás para que los hagan. And are you, Susana, hay que cambiar el orden. Are you my brother? Recuerda empezar con verb to be cuando es pregunta. Ok, are you an engineer? Ok. Ahí vamos a ver si de los
que no habían venido, ya vinieron. Brian, Lisette, Nubia, Samuel. Presente, teacher, no podía conectarme. Okay. I'm sorry. Okay. Samuel, isn't here? Sam? No. Zulma. Present. Okay. Muy bien, so that's all for today. Try to advance in the platform. No nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que tienen que hacer, pero ya pueden avanzar con los siguientes ejercicios para que terminen los ejercicios de la sección 1. Y si tienen preguntas sobre los ejercicios, los vemos mañana temprano. Sería lo primero que veamos. ¿Ok? Dígame, Cristian. Sí, una pregunta. Ayer nos comentaba de un material de apoyo. No sé si es el mismo en la plataforma o nos enviaría un documento en PDF. Se los envían en PDF, pero es el mismo que está en la plataforma. Es el que dice Students Manual o Manual del Estudiante. Es el mismo. Lo tienen en la plataforma, pero también se los envían en PDF. Solo que ahorita me imagino que como todavía no les han terminado de enviar todo, pero sí se los van a enviar. Yes, Ubaldo. Muchas gracias. Ok. Yo no puedo entrar a la plataforma. ¿Cuál es el usuario? ¿Cómo es la contraseña? No, eso no me lo mandaron a mí. Ahí sí, no sé. Tiene que escribirle al encargado. Quiero ver. El que lee. Hay un video ahí donde explica cómo entrar. Antes de iniciar con la clase, nos mandaron un mensaje, no sé si a todos, pero a mí me mandaron un mensaje y ahí mandaban un link y ahí explican cómo entrar. Yes. Les mandaron ahí está el enlace de la plataforma y ahí está el video de cómo activar tu usuario y dice que va a ingresar con su correo. O sea, su correo sería el usuario, el que le brindó la institución. Ok. Y la contraseña genérica 12345. Ya, o sea, ya lo vi. Por eso. Ana Ruth. Mañana hay clases, Lick. Yes. Es que nos habían dicho que de lunes a jueves. Por eso pregunto. Pero sí hay. Okay. No vayan a faltar. Okay. See you tomorrow. Una pregunta, teacher. Dígame. No. ¿Límite para hacer esas tareas? Hasta mañana sería. Yo creo que le dan hasta el domingo. Uh-huh. Pero ahorita por ser vacaciones. O sea, que van iniciando, porque van iniciando, creo que le van a dar unos días más. Pero por lo general toman nota viernes o jueves. Entonces, okay. Solo la 1 y la 2, ¿verdad? Sí, yes. Sección 1 y 2. La 1 y la 2. Uh-huh. Yo tengo una pregunta, disculpe. Diga. 1 y 2. Fíjese que en los ejercicios, en el de ayer, yo puse la oración completa, no puse solo el pronombre posesivo. Y me salió error, no sé si lo puedo corregir y volver a mandar. Sí, sí puede. Puede volverlo a hacer. Ah, vale, gracias. Ok. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Nos quedaríamos ahí. Entonces, see you tomorrow. Tomorrow sí hay clase. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good bye. Good night. Bye tomorrow. Bye bye. See you.